vamos a hablar de Dostoyevsky. Me encantará echarnos un traguito. ¿No traes anforita, no? Desafortunadamente hoy no. Eres el maestro René Freire, pintor, jefe. Bueno. Igualmente, mano. ¿Vamos juntos? Sí. Una novela de Chekhov que se llama Un drama de casa. No, no lo he leído. Bueno, respetuosamente puedes no leerlo, pero ¿está aquí o no está? No, no, no lo tenemos aquí. Aquí, aquí no. Ajá, ok. Está padre este. Mira, lo recomiendo porque es un autor que lo principias y no puedes dejar de leerlo. Strindberg es jefe, pero date cuenta que está en medio de 100 que son basura. Eso es lo típico, lo que es muy difícil encontrar un buen autor. Bueno, me da mucho trabajo emitir una opinión respecto de una feria porque hay tanta gente, y menos que en otras, pero hay tanta gente que de pronto yo cuando menos me siento un poco abrumado. Creo que le vendría muy bien que hubiera módulos de trago para combinar la lectura de Strindberg, por ejemplo, con un caballito de 7 leguas. Pues yo diría que es Bajo el volcán, de Malcolm Lowry, e insistiría en que no es que el libro en sí sea un tratamiento sobre el trago, sino que el alcohol permea todo el libro y entonces está presente en casi cada una de las páginas. O los libros de Bukowski también, que están el tinto y la chela, parece que salpica el libro si lo lees, man. ¿No? Te llenas de vino tinto. Tiene que ver mucho con la sensibilidad de cada quien, pero yo diría que, por ejemplo, el estado de la cruda es un estado ideal para emprender la lectura de poesía, porque la poesía fresa, con la cruda no la toleras. Tiene que ser poesía muy neta, que te desgarre y a la vez desgarrada. Bueno, este libro que se llama El portador de la fe se consigue aquí en esta feria. Es una novela, yo no la recomendaría porque en realidad es una novela que escribí ya hace un rato y está dedicada a un amigo que ya se murió. Es una novela fragmentaria porque incluye una parte contemporánea y testimonios de verdugos del siglo XVI se van intercalando. Entonces es un libro que llama la atención para los que tienen sentimientos enrevesados. Por favor.